Pegando de más, porque sos el participante más señalado, sin dudas. Creo que tiene que ver un poco con el programa en el que trabajo, que es, soy una persona que digo lo que pienso, opino fuerte, y siempre intento opinar desde el respeto. No me voy a, o sea, no me pongo peyorativo con las personas, no digo ni popó, ni caca, ni mierda. Sí opino muchas cosas, y creo que acá a veces la gente mezcla todo de más. Y bueno, me la banco, pero bueno, cuando el otro siento que no entiende el juego y se pasa un poco de más, y no entiende la ironía y la chicana que está buena tenerla en tele porque a la gente de la casa un poco le gusta, yo ahí ya me bajo. Entonces, nada. Pero creo que está Pepe, bueno. Escuché por ahí que si vuelve a haber una votación de los participantes, todos van contra vos. ¡No! Bueno, está bien, no pasa nada. Creo que es la regla. Yo entiendo, creo que soy de los pocos que entiendo que son las reglas del juego y está bien. Y hay una parte mediática y una parte para defender en la Pero pista. Tengo algo para agregar. ¿Qué, Marce? También se está evaluando en la Biblia del cantando la que Biblia. La próxima persona señalada por sus compañeros vaya directamente al teléfono. Que ya no tendría la posibilidad de ser salvada por el jurado. Así que trata de amigarte con tus compañeros porque estás con un pie en la calle. Parece que es parte de la estrategia. Tienes razón, Angelito. Viste, Angelito es visionario. Está bien, pero yo no soy ni condescendiente ni chupamedias. Vengo a hacer acá lo mío. El que me cae mal, me cae mal. Yo no quiero seguir metiendo más fichas, pero quien está llamando a todos los compañeros es Juan Otero. Bueno.